Muy buenas tardes, nuevamente nos enlazamos con ustedes. En un momento tuvimos un problema técnico con nuestro internet y bueno, bien saben que la tecnología no tiene palabra de honor. Reiniciamos nuestra transmisión desde el principio y bueno, les decíamos que estamos dando inicio con el programa Los Candidatos, las Candidatas en este espacio plural e imparcial. Bueno, pues trataremos de tener a todos quienes pretendan ocupar un puesto de elección popular en este proceso electoral. Bueno, pues vamos a dar inicio y comentarles que este programa, bueno, pues estará vigente en diferentes días y en diferentes horarios de acuerdo a las agendas de los candidatos. Bueno, pues vamos a ya dar paso a nuestro invitado de esta tarde-noche, pero antes vamos a ver esta videosemblanza para conocerlo y saber de quién se trata. Vamos, adelante. El político y empresario Alejandro Aguilar López nació el 24 de abril de 1963 en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas y tiempo después obtuvo la maestría en Ingeniería Administrativa. Es padre de tres hijos y está casado con la señora Uri Rivera. Desde su juventud, se dedicó al negocio familiar en una de las panaderías más populares de la ciudad, su pan, en donde poco a poco la pequeña empresa creció, de tal manera que en 1991 decidieron diversificar el comercio e inauguraron La Flor de Huamantla. Años más tarde, en 1999, decide incursionar en otro giro empresarial y funda Ferroeléctrica San José. De esta forma, a través de sus diferentes empresas, ha generado un importante número de fuentes de empleo tanto para huamantlecos como de lugares circunvecinos. Como parte de su trayectoria política, desde el año 2000 fue militante y miembro activo del Partido Acción Nacional. De hecho, en el 2005 perteneció al Consejo Estatal Panista. Ha sido presidente municipal de su natal Huamantla durante dos periodos abanderado por el PAN, el primero de 2002 a 2005. Durante esta administración, ocupó la vicepresidencia de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipios de México y también fue tesorero de la Asociación de Alcaldes de Tlaxcala. Al concluir su mandato como alcalde de Huamantla en enero del 2005, el entonces gobernador del estado, Héctor Ortiz Ortiz, lo invita a incorporarse en el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Municipal. Alejandro Aguilar fue diputado federal por mayoría relativa en la 60 legislatura del Congreso de la Unión por el primer distrito de Tlaxcala. Perteneció a la fracción panista del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2009. En el 2014, nuevamente es electo presidente municipal de Huamantla, cargo que ocupó hasta diciembre de 2016. Se caracteriza por ser un hombre respetuoso, altruista y reservado, ya que pocas veces se conocen los apoyos otorgados a diversos grupos vulnerables. De esta forma, es miembro de diversas asociaciones como el Club Automovilístico de Huamantla, Grupo del Perpetuo Socorro, Asociación de Ovinicultores de Huamantla, Club Rotario Nuevas Generaciones de Huamantla y Fundación Humanista y Cultural AC. Luego de muchos años de militar en el PAN, en enero del 2018, el Partido del Trabajo lo invita a adherirse a sus filas, invitación que acepta debido a que ya no existían coincidencias con el partido ni congruencia con sus ideales. Ahora, en este proceso electoral, participa como candidato a diputado federal nuevamente por el primer distrito, arropado por la coalición Juntos Hacemos Historia, integrado por los partidos de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Hoy lo tenemos en el estudio a través del programa Los Candidatos, con quien vamos a platicar. Adelante. Bueno, pues como ya pudieron darse cuenta a través de esta semblanza, tenemos en el estudio a Alejandro Aguilar López. Él es candidato a diputado federal por el primer distrito de la coalición Juntos Hacemos Historia. Bienvenido. Buenas noches al auditorio de este programa tan importante de las y los candidatos. Gracias, Pati, y gracias, Alicia Marco Antonio. Así es, bueno, pues ya efectivamente me acompaña en este espacio por esta ocasión Marco Antonio Díaz, quien junto conmigo, con su servidora, pues habremos de platicar con el licenciado Alejandro. Gracias, Pati, gracias, licenciado, por estar gracias. En esta mesa y ojalá sea una plática muy amena para todos los que nos escuchan. Así es, bueno, pues licenciado, pues bienvenido nuevamente. Platicar que ya son 24 días de esta campaña. Hace unos días comentábamos también en un programa que se llama Mirada Crítica que veíamos poca actividad de parte suya pues en el inicio de estas actividades proselitistas. ¿A qué se debió esto? Muy bien, comentarles que para mí es muy importante la salud de toda la población y que en esta modalidad que tenemos de hacer campaña
en tierra, o sea, visitando a familias o haciendo reuniones masivas. He optado por hacer reuniones privadas con diversos liderazgos, con diversos grupos, y por otra parte, durante esta semana ya inicié mi presencia en diversas invitaciones que ya tenía hecha por varios medios de comunicación. Entonces estamos ahora haciendo una campaña también de aire, y la próxima semana, después del 4 de mayo, estaremos también caminando ya junto con las y los candidatos a presidencias de comunidad, a diputaciones locales y a las diversas alcaldías de los 19 municipios que son este Distrito 1 y de las 134 comunidades de estos 19 municipios que conforman el Distrito 1. Realmente, eso es lo que, bueno, que lo dices, son 19 municipios que integran este primer distrito electoral federal. Son lugares, incluso por como parte de este distrito lo integra Pisaco, Tlaxco, Huamantla, que son municipios amplios, con un amplio número también de votantes. ¿Cómo ha identificado precisamente los problemas que aquejan a este distrito? Muy bien, para mí es muy importante el recorrer las comunidades, el tener mucho contacto con la gente, con los diversos sectores de la población, y decir que la problemática general que se tiene por el momento en el país, en el estado y en estos municipios, es el problema de la pandemia, y que no hemos superado esta pandemia. Estamos en semáforo amarillo, y posiblemente, no queremos que así, pero puede haber un rebrote después de lo de los festejos del 30 de abril y el 10 de mayo. Debemos ser muy cuidadosos de cuidar a la familia, a nuestros adultos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y evitar en lo posible reuniones masivas o grandes concentraciones, porque esto puede desencadenar un virus que está presente y que ha mutado en diversas modalidades. Entonces, lo que percibo yo por parte de la población es que la salud es lo que debemos privilegiar. Y en cuanto a la salud, por supuesto que tenemos nosotros propuestas muy claras para ayudar a la población. Lo primero es, debemos pensar, al superar esto que es una pandemia, desde el gobierno federal, desde el Congreso federal, estamos diseñando ya un plan estratégico post-COVID para poder nosotros incrementar la derrama económica, para llevar apoyos, para gestionar también, para ser facilitadores, y esta maquinaria que es la micro, pequeña y mediana empresa, así como los comerciantes o algunas personas que se dedican a algún oficio, tengan algún incentivo por parte de la federación y podamos reactivar la economía. Esto es lo que estamos haciendo, y dentro de las propuestas que tenemos en salud, acá en nuestro municipio tenemos casi 9,000 afiliados al Seguro Social. Tenemos una clínica que se construyó hace muchos años, pero es urgente tener un hospital con sus camas correspondientes y un hospital que atienda aquí a esta población que día con día tienen que trasladarse a Pisaco, a Tlaxcala o a Puebla. Y con esto también lo que estamos trabajando nosotros es proyectos de infraestructura hospitalaria. Nuestro señor presidente de la República tiene un compromiso moral y social con los tlaxcaltecas, y que él está dispuesto a ayudar en esos proyectos que se le presenten. Tenemos nosotros propuestas de la candidata Lorena Cuellar Cisneros para tener un hospital que atienda problemas oncológicos, asimismo especialidades como lo son aquellos traumatismos, aquel hospital de ortopedia, traumatología, y también para esas personas que también tienen deficiencia renal, que tengan un espacio, un lugar a donde acudir, y poner a trabajar todas nuestras clínicas rurales que tenemos en las comunidades y hospitales como el de Huamantla, pues su equipamiento, los medicamentos, el de Tequesquitla, por poner algunos ejemplos, y en sí trabajar muy fuerte en cuanto a la salud de todos los habitantes de Tlaxcala y particularmente el Distrito 1. Licenciado Alejandro Aguilar, un hombre exitoso, empresario huamantleco, preguntar, ¿cuál es la propuesta legislativa que José Alejandro Aguilar López llevará al Congreso de la Unión, tomando en consideración que a nivel federal tenemos a un presidente de la República
en el que ha estado peleando hasta con todo aquel que no comulga con su proyecto político. La pregunta es concreta: ¿qué es o cuál es la propuesta legislativa de José Alejandro Aguilar López en el caso de llegar para un cargo en el Congreso de la Unión y que sea en beneficio de los tlaxcaltecas? Bueno, la propuesta legislativa, un legislador federal legisla para todo el país, y el señor presidente de la República en el 2018, los mexicanos votaron a favor de un proyecto que es de una cuarta transformación y que se está construyendo. Se han tenido errores, se han tenido aciertos, hay adversidades, pero nosotros debemos trabajar para empezar de abajo hacia arriba, dándoles las herramientas, dándoles los recursos, dándole aquello que sirva para fortalecer la salud, la educación, la economía, el campo, la cultura, entre otras cosas. Y hay que ir haciendo ajustes en cada uno de estos temas. El día de hoy que platicábamos con la dirigencia de Nueva Alianza, nos están pidiendo de manera puntual todos los temas de educación, y ahí también incluir ya como materias oficiales el deporte y parte también de la cultura, entre otras cosas. Ayer que tuvimos la reunión con representantes de sociedad civil que atienden y que están pendientes de los niños que tienen cáncer, también son muy puntuales con nosotros y son, al igual que las personas con discapacidad o los adultos mayores, grupos vulnerables que debemos nosotros trabajar para que todo lo que se tenga que hacer, las adecuaciones, las modificaciones por ley para estas personas, pues lo hagamos e ir avanzando. Necesitamos nosotros continuar con un combate frontal a la corrupción. Asimismo también debemos nosotros hacer una rendición de cuentas, una transparencia y legislar, que es la función principal de un diputado federal y de un diputado local también, de acuerdo a las competencias. Pues habrá congresos que envíen iniciativas, los gobiernos de los estados, el presidente de la República, y que en cada uno de los sectores encontramos que hay mucho por hacer. Debemos nosotros también atender a los grupos de los trabajadores que varían sus prestaciones de unos a otros, pero de un trabajador de una empresa con un salario mínimo y con incentivos por horas extras o por trabajar el día de su descanso, les aplican algún impuesto. Entonces se debe legislar para que esto no sea así, para que se vaya homologando, para que vayamos nosotros superando la marginación, la pobreza y esté un país más equilibrado. No se trata de bajar a la gente que tiene buenos recursos, ¿no? Se lo han ganado. Se trata de subir el bienestar, la calidad de vida de la gente que menos tiene. Y esto lo haremos siempre con mucha responsabilidad, escuchando a todas las voces, a todos los sectores, porque en realidad no vamos a ir palomeando todo lo que llegue. Por supuesto que hay que discutirlo, hay que cabildearlo y hay que llegar a un acuerdo a como sean cada una de las comisiones que nos puedan corresponder ya estando en funciones. Esta zona, sobre todo lo que es Coapiazla, Tequesquitla, está considerada como una zona roja por el exceso, el incremento de delitos que se han registrado. ¿Cuál es la propuesta precisamente legislativa en esta situación de seguridad? Debemos trabajar por la paz, por la tranquilidad, por la seguridad, por la integridad de los ciudadanos y también por sus pertenencias. Conocemos lo que pasa en el estado de Tlaxcala, sabemos el mapeo de la delincuencia cuál es, en el sur de Tlaxcala, en el poniente, en el centro, en el norte y en el oriente. Nos queda muy claro que debemos articular las acciones de la Guardia Nacional con policías estatales, municipales, y esos compañeros y amigos de los ministerios públicos también tenemos que estar muy cerca con ellos, trabajando y atendiendo la demanda social, que sabemos que tienen apiladas muchas denuncias y que pues no se trata también de abrir más centros penitenciarios. Lo que se trata ahora es de que tengamos una justicia eficaz, expedita, y que esos focos rojos pues se vayan atendiendo. Tenemos robos al tren, en el ferrocarril, tenemos también una movilidad muy importante de migrantes, así también pues al transporte de carga,
también lo golpean mucho en esta zona de Cuapías de la Siete Casquitla. Y así podemos hablar de muchas cosas que no están bien, de muchos delitos que se tienen que ir atendiendo, y como legislador federal, toda la adecuación de las leyes que se tienen que hacer, lo haremos con mucha responsabilidad y de manera muy certera. De llegar usted al Congreso de la Unión, ¿habrá autonomía? Porque bueno, lo vimos en esta legislatura a nivel federal, que pues bueno, los diputados que formaban parte de esta coalición de Juntos Hacemos Historia, bueno, en ese tiempo Juntos Haremos Historia, pues bueno, hacían lo que prácticamente el presidente les ordenaba, ¿no? O las iniciativas que él emitía, pues trataba de que se aprobaran a su favor. ¿Habrá autonomía por parte de su persona, si es que en caso de llegar al Congreso de la Unión? Por supuesto que los tres poderes deben tener su autonomía correspondiente, debe haber mucho diálogo, mucho consenso. Se trata de buscar la estabilidad del país, la seguridad interior, y así también pues ir construyendo todo un andamiaje jurídico, y vamos a analizar cada una de las iniciativas que se tengan. Yo creo que como legislador y como ciudadano nunca vamos a aprobar algo que vaya en contra de la población, eso tengo la plena seguridad que nunca se va a hacer. Ni el incremento de impuestos, tampoco lo tenemos previsto aprobar algún incremento, ni el endeudamiento del país tampoco, entre otras cosas. El país debe 10 billones de pesos, el servicio de la deuda son 800 mil millones de pesos lo que se paga al año, de intereses y del servicio de la deuda, del capital, o sea que estamos endeudados por más de 50 años los mexicanos. Entonces no vamos a permitir endeudamiento, más impuestos, y por supuesto que nada que lesione o que agrave la situación económica del país. José Alejandro Aguilar López, no vamos a ver a un diputado federal inaugurando obras en páginas sociales aparecer, porque realmente hoy vemos que nuestros diputados locales, federales, les dan mucho por andar en eventos sociales. El verdadero oficio del político, del candidato o del diputado federal es legislar por los tlaxcaltecas. ¿Qué esperamos de José Alejandro Aguilar López en el sentido, como lo comentaba Patti, de que no haya una sumisión al Ejecutivo Federal? Es muy lamentable que escuchemos a un Ejecutivo Federal en el que da una instrucción a un Poder Legislativo en el que señala que no se le cambie ni una coma a una iniciativa de ley. Hace rato escuchábamos que no se va a permitir eso. ¿En verdad vamos a observar, a ver una actuación de Alejandro Aguilar López que sea acorde a las necesidades de la población tlaxcalteca, a las necesidades de México, y no estar sumiso a un gobierno federal? Debe haber un respeto de los poderes, y tengo la plena seguridad de que yo respeto mucho al señor presidente de la República, a los gobiernos de los tres órdenes, y que, reitero, nunca voy a hacer algo en contra de la población. Por el contrario, las funciones del legislador es al legislar, hacer más y mejores leyes, de fiscalizar y de gestionar. Allá en el Congreso Federal es a donde se aprueba un presupuesto de egresos de la Federación. Ahí es donde intensamente debemos trabajar, porque las necesidades en nuestro estado, en nuestros municipios, en nuestras comunidades, están latentes. Pondré un ejemplo como lo es el municipio de Apizaco, a donde en el 2006 presenté unas propuestas para lo que es el libramiento poniente y norte de Apizaco, para que se pueda hacer una especie de periférico, y está ya funcionando perfectamente lo que es el libramiento, falta el complemento, y como este proyecto todavía dio tiempo a hacer la carretera de Cuapías a Grajales, de este lado de Huamantla nos falta la carretera Huamantla también allá a Grajales, nos falta el libramiento de la parte sur del municipio, y que esos proyectos y los caminos vecinales sí los estaremos allá proponiendo, porque el legislador es un representante de la población, y que si el gobierno del estado me envía proyectos, los propondremos a consideración de las comisiones correspondientes,
Entonces sí, seré un gran gestor, eso sí, me comprometo. Y hace unos momentos hablaba de la falta del hospital en Huamantla, la falta de infraestructura, también muchas veces carretera, educativa, deportiva, y que eso lo vamos a hacer porque tengo el conocimiento de cuáles son los procedimientos, cuáles son los códigos del Congreso y cómo hacer llegar más recursos a municipios como Huamantla, a comunidades que tenemos con mucha población y que tienen problemas verdaderamente serios. Al recorrer la comunidad de Zaragoza, pues vemos que ha crecido mucho la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, y vemos lo mismo ocurre en Xicoténcal, a donde tenemos un número muy grande de madres solteras, mujeres muy jóvenes, más de 12 años en adelante, ya son madres de familia, y es lo que no queremos. Queremos nosotros ayudar, contribuir a que se fortalezca mucho todo ese trabajo que es propio de un legislador, como hacer leyes, pero también ayudar con mucha infraestructura y apoyar proyectos también de la iniciativa privada. Se tiene ya previsto un centro logístico aquí muy cerca de Huamantla que apoyamos desde hace 5 años y que es muy viable ya, es muy probable. Aquí en Huamantla nos falta entretenimiento, recreación, y que también la Secretaría de Cultura, al tenerla en Tlaxcala, pues debemos invitarla a que también invierta en Huamantla, que rescatemos algunos espacios, que cambiemos nuestra imagen urbana, y predios que les puedo comentar hoy, que después de platicar con amigos, maestras y maestros, pues hoy nos decían, ahí tenemos los terrenos de pensiones civiles, que de muchos años hay en la entrada de Huamantla, y muchas personas que trabajan en el gobierno federal o del estado, que son burócratas, pues necesitan vivienda. Entonces, eso sí podemos incidir nosotros en un desarrollo armónico y también en el cuidado de nuestro medio ambiente. El Partido Verde Ecologista nos ha pedido de manera reiterada que invirtamos todos en esta plaga que tiene nuestra montaña, la Malinche, que limpiemos nuestras barrancas, que saneemos el agua, que atendamos el relleno sanitario Huamantla, que se está desbordando, no hay una planta de transferencia, no hay una separación de la basura, los mantos freáticos, los lixiviados están yendo a contaminar nuestra cuenca. Entonces hay mucho por hacer y se puede hacer desde la Federación porque conocemos las dependencias y conocemos también la competencia de cada orden de gobierno. Escuchamos evidentemente muchas problemáticas que pues usted conoce por la experiencia que ya tiene en los cargos que ha ocupado, 2 veces presidente municipal y 1 vez ya diputado federal incluso. Pero volviendo al tema de la seguridad, nosotros en nuestro actuar periodístico recibimos muchas quejas de alguna manera, algunas críticas al nuevo sistema de justicia penal. ¿Está planeado que haya alguna modificación en este sentido? Lo que no funcione debe sufrir muchos cambios, y tenemos barras de abogados, tenemos gobiernos de los estados, tenemos universidades, que serán bienvenidas todas sus iniciativas y propuestas, y nosotros las tendremos que llevar al pleno del Congreso Federal para que se analicen y si se tiene el consenso pues se puedan aprobar. No podemos cerrar los ojos ante una realidad, y efectivamente hay mucho por hacer, mucho por cambiar, y que lo hagamos con mucha responsabilidad, con mucha madurez, con mucho criterio. Bueno, licenciado, aquí en este caso hemos visto que ya comenzó la guerra sucia también. Hemos visto por ahí algunos panfletos. ¿Usted cómo va a actuar en consecuencia con referencia a esta guerra sucia? Es una manifestación de las personas que lo hacen y a la vez se convierte en un morbo, en una diversión para la población. Esto es como cuando se presenta alguna caricatura y cuando son de mal gusto, pues son más, digamos, más compartidas. No, yo no voy a actuar, yo tengo la conciencia tranquila. Yo, la verdad, les deseo muchas bendiciones a quien se dedica a hacer esto. Sé quiénes son los y son mis amigos y los estimo mucho. Licenciado, en el caso de que viene una coalición importante a nivel federal, a nivel local, en el caso de que no llegase a gobernar Lorena Cuellar Cisneros y llegase a gobernar otra persona ajena al partido político que usted milita, ¿qué hará Alejandro Aguilar
va a trabajar en conjunto con quien gobierne el estado de Tlaxcala, va a sumarse a los proyectos, va a aportar, o simple y sencillamente va a ser una cuestión ajena a los proyectos de trabajo de quien gobierne Tlaxcala? Es una excelente pregunta. Decirles que los años nos van dando un aprendizaje, y lo he manifestado en diversas ocasiones, de que vivimos una democracia que ha costado mucho al país, que en este 2021 el voto de cada uno de nosotros cuesta más de 300 pesos. Entonces tenemos esa oportunidad de elegir a nuestras autoridades, de escuchar todas las propuestas desde un presidente de comunidad, un alcalde, un diputado local, federal, de las candidatas y el candidato a la gubernatura, y que con mucha madurez, después del 6 de junio, respetemos la voluntad popular y asimismo nos sumemos a un trabajo de los tlaxcaltecas y para los tlaxcaltecas. No puede haber un divorcio, no puede haber un alejamiento ni un distanciamiento, sino que con mucha madurez debemos trabajar con quienes haya tenido la población a bien otorgar ese voto y también su confianza. No podemos permanecer alejados, debemos unirnos, porque lo mismo va a pasar en las comunidades, por pequeñas que sean, van a tener tal vez hasta 10 candidatos, 10 aspirantes, y que cuando se elija a alguien, nos sumemos al trabajo, nos conviene. No podemos nosotros estar enfrentados, enemistados, y mucho menos pues trabajando en contra, ¿no? No, yo creo que con esa madurez vemos todos y cada uno sumarnos a un trabajo por el bien de los tlaxcaltecas. Licenciado, hemos criticado en esta mesa y en varios lugares puntos de opinión de que en verdad añoramos un diputado, ya sea local o federal, pero que en verdad haga representar a los tlaxcaltecas en tribuna. Lamentablemente no hemos visto eso durante muchos años. ¿Escucharemos un Alejandro Aguilar López en tribuna defendiendo los intereses tlaxcaltecas como en verdad queremos escuchar todos los ciudadanos? Porque lamentablemente vemos que solamente llegan al Congreso de la Unión o al Congreso, en el caso, hago un par de casos del Estado, solamente a levantar el dedo. ¿Veremos a un José Alejandro Aguilar López en el Congreso de la Unión que defienda los intereses de los tlaxcaltecas, sea del partido del que sea, opositor a lo mejor al gobierno que represente este 6 de junio, o a lo mejor sea el mismo gobierno que represente los intereses de su partido? ¿Sí veremos ese Alejandro Aguilar López? Por supuesto que sí, nosotros nos debemos a la población, a la confianza que depositan, y debemos honrar nuestra palabra. Estamos yendo con la población a llevarles esperanza de un cambio, de mejorar. No vamos a ser políticos que vayamos allá a dormir en la curul, o bien que hagamos uso de un fuero, y más todavía, ¿no? que andamos en carros lujosos ahí en los municipios o en la ciudad, ostentando un poder que solo la población nos ha otorgado, y que hagamos nosotros a un lado nuestra responsabilidad. No, por el contrario, en la ocasión anterior que fui también beneficiado con la confianza de la población, nos dimos a la tarea de estar en comisiones importantes como la de Hacienda, la de Presupuesto, el Grupo de Amistad México-Colombia, el Parlamento Centroamericano y otras comisiones de no menor importancia. Recibíamos las propuestas de la Universidad de Tlaxcala, del Gobierno del Estado y de algunos municipios, y tocaban la puerta no solo tlaxcaltecas, de todo el país, y en la medida de las posibilidades pues dimos resultados, y por eso es que caminamos tranquilos, porque de las autoridades que me ha tocado apoyar antes de estar en algún partido político en el año 98, al doctor Alfonso Abraham Sánchez Anaya, asimismo a don Héctor Ortiz y posteriormente a la compañera Adriana, pues hemos trabajado y nunca hemos pedido un peso. Eso es importante que se sepa, y por eso yo veo a los exgobernadores o al gobernador actual, que en su momento se acercó conmigo y me pidió una radiografía de la zona, se la di de manera muy puntual, pero pues la única vez que lo saludé es cuando vine a inaugurar el club de golf a Guamantla, y después en otra ocasión el Parque Juárez, y de las propuestas que le comenté, pues
desgraciadamente pues se quedaron ahí en, ahí en la sala de espera. Entonces no, debemos nosotros trabajar con mucha sensibilidad, decirles que la gente es la que me ha motivado a participar otra vez, a involucrarme en la política nuevamente, y yo no estoy buscando otro cargo más allá. Yo quiero ser un diputado que le cumpla a la población, y bajo ese escrutinio es como, si la gente ve en mí todavía alguien útil, adelante, y si no, pues, como todo, nos regresamos ahí a, al negocio familiar. Bueno, vamos a leer algunos comentarios que, pues bueno, nuestro amable auditorio nos ha hecho a través de las redes sociales. Hemos dicho que en este programa y en la mayoría de los, en los programas que hacemos también de opinión, pues impera sobre todo la pluralidad y la libertad de expresión. Entonces vamos a darle con ese afán, con esa ideología, pues lectura de estos comentarios. Dice Eduardo Lira Flores, ya no lo queremos en Huamantla como diputado. Bueno, ese es un comentario que nos manda a través de las redes sociales Eduardo Lira. Ernesto Flores Hernández dice, ¿qué piensa el licenciado Aguilar de la propuesta de Anabel Ábalos acerca de darles computadoras e internet a todos los maestros del estado, aun y cuando ya ganan y tienen para eso, y los alumnos ni un celular tienen? Bueno, nos pregunta, no sé si quiere usted responder a este cuestionamiento. Sí, con mucho gusto, Eduardo, yo respeto mucho su opinión. Si tuviéramos nosotros en Huamantla o la zona un representante de índole federal que ayudara a que trabajara, yo no estaría aquí sentado. Por supuesto que no tenemos quien nos represente. No tenemos nosotros qué puertas tocar para que venga una inversión importante a nuestro municipio. Yo respeto mucho la opinión de Eduardo. El caso de Ernesto, desconozco esa propuesta de la candidata Anabel Ábalos. Lo que sí les puedo decir que por parte de esta coalición, el internet será una realidad en las carreteras, en las escuelas, en las plazas públicas, en todas las comunidades. Eso sí se tiene previsto hacer. Ok, le damos continuidad a estos comentarios. César Antonio dice, licenciado Alejandro, ¿usted considera que su trabajo anterior, tanto en Huamantla como en el Congreso, es lo suficientemente bueno y satisfactorio para venir una vez más a pedir nuestro voto de confianza? Muy bien, la población es el termómetro, es quien elige, es la que nos motiva a participar. Hace unos meses, varias personas de varios institutos políticos me fueron a visitar, me invitaron nuevamente para la alcaldía y les dije, no, pues yo creo que no. Después me invitaron para la diputación local y les dije, no, y yo cuando acepto ser aspirante y ahora candidato para la diputación federal es porque yo fui muy claro con los institutos políticos y les di el panorama de Huamantla, de la zona, de toda la zona oriente, y les dije de esas necesidades tan grandes que solo con un recurso extraordinario se puede solventar gran parte de ellos. Hay ese compromiso, hay el compromiso con el gobierno de la República. El señor presidente de la República lo ha dicho claramente, que amor con amor se paga, y es al día de hoy que hemos metido ya propuestas, que lógico, lo primero hay que ganar y darle buenas cuentas, pero por lo menos ya tenemos propuestas que ya rebasan los 300 millones, tan solo para Huamantla. Ok, pues ojalá se logren. Bueno, pues seguimos con estos comentarios, con la lectura de los comentarios. Hay comentarios buenos, hay comentarios críticos, hay comentarios de toda índole. Claro. José Francisco dice, ¿quién le va a creer sus cuentos a Alejandro Aguilar si hasta hace unos meses generó un bloque opositor contra Morena y hoy en incongruencia pertenece a Morena? Hagan un favor y pongan a Morena en el bote de la basura. Bueno, pues un comentario. Les comento que no, yo no pertenezco a Morena. Okay. Yo fui invitado por el Partido del Trabajo, y el Partido del Trabajo es quien me propone, y en esa coalición está Morena y el Partido Verde. Yo no soy militante de Morena, ni me quiero colgar medallas que no me corresponden. Yo fui militante de Acción Nacional hasta enero 2018, después me invita el Partido del Trabajo a un apoyo que sí se los brindé, apoyé al señor presidente de la República, pero desde el Partido del Trabajo, y es ahora cuando me invitan a participar, y lo hago con mucho gusto, pero con un compromiso de servir a Tlaxcala y a los 19 municipios del Distrito 1. Creo que es importante dar respuesta a estos comentarios porque, digo, muchas veces hay perfiles falsos, se escudan sobre sus perfiles, pero qué mejor que dar la cara y responder a estos cuestionamientos. José Francisco pregunta, ¿se persiguió a Iztlapale? ¿Dónde hay una denuncia y un castigo contra Carlos? Bueno, mencionar que usted
deja el cargo y lo asume precisamente en la primera, fue en la primera administración que asume a Carlos, ¿no? Segunda. En la segunda, sí. Okay. Bueno, pues a eso se debe esta, precisamente esta pregunta, si persiguió a Iztlapale. No que yo lo persiga, sino que cuando se conforma un ayuntamiento hay una entrega-recepción y quien representa jurídicamente un ayuntamiento es la síndico, en mi caso, y ella es la que hizo las denuncias correspondientes y ya está en manos ahí de la autoridad. ¿Sí se hicieron entonces? Sí se hicieron. ¿Qué pasó con ellas? ¿Cuál fue el resultado? Pues es el dominio común que pasó el tiempo y se fueron desvaneciendo, al igual que muchas denuncias de los ciudadanos que quedan ahí sepultadas. Bueno, pues bueno, ya tienen respuesta José Francisco. Yel Sanz dice, estamos con usted, licenciado Alejandro Aguilar, al 100% los ferrocarrileros, ¿ok? Muchas gracias. Que es de Apizaco por el tema de los ferrocarrileros. Daniel Rodríguez Morales, estamos con usted, con Alejandro Aguilar. Elizabeth Martínez Reyes, estamos con usted, tiene buenas ideas y las ganas de trabajar sin miedo al éxito. Gracias. Basilio, saludos, licenciado Aguilar, desde Guapiazla. Alejandro Delgado nos dice, licenciado Aguilar, ¿tiene alguna propuesta para reducir el índice de robo a transportistas en la zona de Huamantla y el Carmen Tequesquitla? Si quiere responder esta pregunta, ya lo decíamos hace un momento, pero bueno, eso está. Sí, les comento que debemos articular los esfuerzos de la policía, de la Guardia Nacional, y que trabajemos. Se van a instalar 266 campamentos a lo largo y ancho del país. Está en estudio, hasta el momento parece que es en Apizaco donde se va a establecer. En lo particular me gustaría más que estuviera en esta zona. Hay un particular que ya ofreció donar los terrenos, pero pues eso necesitamos estar ya dentro del Congreso Federal para hacer esta propuesta. Hay gente que también desea donar predios para el hospital, eso es competencia de la autoridad municipal, y así como esto, pues cada proyecto tiene sus particularidades, pero pues sí tenemos que atender este fenómeno que tenemos en esta zona. Sí, preguntarle, candidato, si Alejandro Aguilar comulga con lo que ha comentado mucho el presidente de la República en torno a las fuerzas de seguridad, a la Guardia Nacional, de que hay que combatir a la delincuencia con abrazos, no con balazos. Preguntarle, ¿está de acuerdo en eso, en esa postura del presidente de la República? ¿O hay que darle a la fuerza pública, a la seguridad, a la Guardia Nacional, la autoridad que le compete para afrontar a la delincuencia? Por supuesto que hay que darle esa autoridad a la policía de la que tenemos de índole federal, estatal, municipal. Hay que dar las herramientas, hay que dar las capacitación correspondiente y así también la seguridad social. No podemos nosotros mandar a una persona sin armas o sin la preparación a enfrentar a la delincuencia. Por el contrario, yo creo que hay que estar muy cerca de ellos. Son seres humanos que necesitan también, pues, de tener protección de los gobiernos correspondientes, y también hacer uso de algo que muchas veces no percibimos, que es el servicio de inteligencia policial, que se debe poner en práctica, y con esa articulación de esfuerzos y de recursos, pues atacar esto. Si nosotros logramos superar marginación y pobreza, podemos encontrar la paz en las zonas, y pues tal vez el señor presidente lo diga, ¿no?, en el buen sentido de que él prefiere la paz, por eso dice que abrazos y no balazos, pero lo mejor es, de manera gradual, superar todo el rezago social que se tiene, y con eso también, pues ya ir caminando hacia una profesionalización en general de todas nuestras policías, nuestros cuerpos de seguridad, y en un futuro, tal como lo tiene previsto el señor presidente de la República, pues el ejército tiene que regresar a sus cuarteles. Bueno, pues prácticamente terminando ya esta plática con Alejandro Aguilar López, candidato a diputado federal por el primer distrito de la coalición Juntos Hacemos Historia, pues creo que me gusta preguntar esto porque es una petición ciudadana, el hecho de que nos dicen mucho, es que vienen, piden nuestro voto y no regresan, ¿no? ¿Cómo saber que efectivamente Alejandro Aguilar va a ser garantía de que va a cumplir todo lo que nos ha comentado el día de hoy? Bueno, yo creo que desde el
desde hace 58 años vivo en Huamantla. Yo no vivo en otro lugar, no tengo otro domicilio más que aquí en la ciudad. El trabajo de la familia y todo está aquí, está en Huamantla. Y que al darme su confianza a la población, pues saben dónde vivo. Yo camino mucho en el centro de la ciudad, ahí estamos. Decirles que en la casa de atención que tenemos ahí en la esquina de Allende con Abasolo, a diario nos llegan muchas solicitudes y muchas peticiones de, en cuanto al apoyo para medicamentos, el apoyo para Día del Niño, 10 de mayo, para gente que tiene algún problema jurídico o económico, y que en la medida de las posibilidades los atendemos. O sea, estamos aquí muy cerca y no pienso tener un penthouse en alguna playa o irme a otro lugar. No, yo vivo en Huamantla, estoy muy contento de estar aquí en Huamantla y tengan la certeza de que estaremos siempre a las órdenes. Y aquí en este medio hago el compromiso también, de que si hay reclamos yo venga acá. Okay. Claro, porque esa es la petición, ¿no? Sí. El reclamo popular, que llegan, piden el voto, ya no regresan, pues ni para dar una explicación y mucho menos para pues brindar ese apoyo que se promete durante campaña pues a la ciudadanía, ¿no? Lamentablemente. Sí, sí, que no se haga un uso de la confianza que nos da la población y después pues olvidarnos de que nos debemos a la misma, ¿no? Por el contrario, vamos a estar siempre atentos para cuando se nos llame, pues dar una respuesta. Ok, licenciado, pues le agradecemos mucho, sabemos que tiene algunas actividades todavía pendientes por realizar el día de hoy, y pues bueno, esperemos que pues casi al cierre de las campañas nuevamente nos acompañe en este espacio. Creo que será importante, a veces les damos una hora a los candidatos y resulta insuficiente para poder platicar con todos ellos, ¿no? Realmente lo que necesitamos o lo que queremos los tlaxcaltecas es que alguien nos represente dignamente en el Congreso de la Unión, no ser sumisos a un gobierno federal, porque es muy lamentable que la división de poderes pues no exista actualmente. Queremos una división de poderes como tal, y yo creo que estaremos de cerca siguiendo su trayectoria, estaremos de cerca siguiendo sus propuestas en este mes que nos queda o un poquito más, y obviamente pues si el triunfo le beneficia, pues que en verdad haya una representación digna para los tlaxcaltecas, que en verdad queremos un Tlaxcala diferente, queremos un legislador diferente, y bueno, pues esto lo podemos vislumbrar después del 6 de junio. Así es pues, claro que sí. ¿Algún mensaje final precisamente para acabar con este programa? En primer lugar, agradecer la confianza de toda la población que en 4 ocasiones ha confiado en mi persona, y que en esta invitación que me hace la coalición Juntos Hacemos Historia, de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, estaremos siempre dando respuesta y sobre todo representar dignamente a los tlaxcaltecas. Reitero que estamos aquí deseosos de que se nos escuche a nivel federal y de que se traigan recursos suficientes para ir atendiendo la problemática que tenemos en nuestro estado y acá en el Distrito 1. Muchas gracias. Pues al contrario, agradecemos muchísimo su presencia en este espacio de los candidatos, las candidatas, y pues esperemos, como ya decía Marco, que pues la suerte lo favorezca. Gracias. Bueno, pues agradecemos nosotros, también nos despedimos de este programa. Recuerden que en diferentes horarios, diferentes días, traeremos las propuestas de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Nos saludamos con mucho gusto en la próxima emisión. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche.